toro 689 del 9, raza sardo negro, con registro, 20 meses de edad. Toro Guir, hijo de jaguar, en vaca vaidoso, por transferencia de embrión. Vaca 442 del 7, 8 meses de preñada, raza sardo negro, con registro. ¿Esa qué número es, don Jovel? Es la 705 del 9. ¿Cuántas? Es una novilla raza sardo negro. ¿Cuántas hay disponibles ahorita sin estar encrilladas? Sí, tenemos 3 disponibles. ¿Y encrilladas? 2. Así que vamos a verlas a continuación, amigos, además de algunos toretes, ¿verdad? Jovel, sobre este ejemplar de la raza sardo negro. Es un toro de 18 meses de edad, tiene su registro y es el 689 del 9, un animal muy bonito, muy bien hecho. Tenemos el segundo por acá que va caminando, y ese es un Guir por transferencia de embrión, es el 279 del 0. Ese no es sardo negro, es Guir, el color nada más es sardo negro. Muy bien, y esa es la tercera, la novilla. Es una novilla Guir pura, es hija de Benfeitor por transferencia de embrión. Muy bien, y esta otra que está por acá es una becerra, hija de Sansaito, esa es criolla, pero está a la venta. Vamos a ver algunas novillas y vacas encrilladas en venta, ¿verdad? Este sí es sardo negro, ¿verdad? Sí, es sardo negro. Está arriba, ¿la? Apartar las armas negras y aquí el bo. Este toro no lo eché, ya está vendido. Ya, ya, ya. Ahí está, papá. Vete adelante. Pues aquí.
Todo eso está en venta, estas novillas, algunas están en criadas, ¿verdad, don Jover? Sí, las que están en venta son estas dos vacas, la 442 del 7 tiene 7 meses de preñada y la 369 del 6 tiene 5 meses de preñada. Las otras están en venta, pero no están en criadas, ¿verdad? Las novillas esas, ajá, esas están en venta, pero todavía no están preñadas. ¿Qué edades tienen esas ahorita? Esas andan por 18 meses. Ya están listas prácticamente. Me falta un poquito, pero ya casi. A él que lo andan siguiendo.